Hello, and welcome to another Isaac's Business English class. Hola, bienvenido a otra clase de inglés de Isaac's Business English. El día de hoy vamos a hablar de la familia y los miembros de la familia para que aprendan el vocabulario. Today we're going to talk about family and family member vocabulary. The family image is from languageguide.org. La imagen de la familia es de languageguide.org. ¿Están listos? Family members. Miembros de la familia. Okay, let's begin. Repeat after me. Repitan después de mí. Vean la imagen de la familia, relacionen las personas para que aprendan qué relación tienen unos con otros. Look at the images and relate one person to another. Okay. Phyllis and Alan are husband and wife. Phyllis and Alan are husband and wife. Phyllis y Alan son esposo y esposa. Phyllis y Alan son esposo y esposa. Alan and Derek are father and son. Alan y Derek son esposo. Padre e hijo. Alan and Derek are father and son. Alan y Derek son padre e hijo. Phyllis and Jennifer are mother and daughter. Phyllis y Jennifer son madre e hija. Phyllis and Jennifer are mother and daughter. Phyllis y Jennifer son madre e hija. Derek and Jennifer are brother and sister. Derek y Jennifer son hermano y hermana. Derek and Jennifer are brother and sister. Derek and Jennifer son hermano y hermana. Para decir hermanos en general se dice siblings. Repitan, siblings. Es para decir mis hermanos, se dice my siblings. Okay. Phyllis and Brian are grandmother and grandson. Phyllis y Brian son abuela y nieto. Phyllis and Brian are grandmother and grandson. Phyllis y Brian son abuela y nieto. Alan and Ashley are grandfather and granddaughter. Alan y Ashley son abuelo y nieta. Alan and Ashley are grandfather and granddaughter. Alan y Ashley son abuelo y nieta. Jennifer and Ashley are aunt and niece. Jennifer and Ashley are aunt and niece. Jennifer y Ashley son tía y sobrina. Jennifer and Ashley are aunt and niece. Aunt, también se dice aunt, casi como si fuera hormiga. Aunt o aunt, las dos son correctas. Jennifer and Ashley are aunt and niece. Jennifer y Ashley son tía y sobrina. Derek and Brian are uncle and nephew.
Derek y Brian son tío y sobrino. Derek and Brian are uncle and nephew. Derek and Brian son tío y sobrino. Daphne and Jennifer are sister-in-laws. Daphne y Jennifer son cuñadas. Okay. Todo lo que sea cuñado o pariente político se dice in-law. Daphne and Jennifer are sister-in-laws. Daphne y Jennifer son cuñadas. Tim and Derek are brother-in-laws. Tim y Derek son cuñados. Tim and Derek are brother-in-laws. Tim and Derek son cuñados. Ashley and Brian are cousins. Ashley y Brian son primos. Cousin es neutral. No hay masculino o femenino. Para decir primo es cousin y para decir prima es cousin. Ashley and Brian are cousins. Ashley y Brian son primos. Mi prima, my cousin. Mi primo, my cousin. Estudien el vocabulario de la familia. Practíquenlo hasta que en su mente puedan relacionar a las personas. ¿Qué relación tiene una persona con otra? Y luego imagínense su propia familia. Y pónganle nombres. Digan, Pedro is my cousin. Alberto is my grandfather. Imagínense a su propia familia en su mente. Y piensen qué relación tienen ustedes con cada uno de los miembros de su familia. ¿Ok? Repitan, practiquen, dejen su comentario. Y hasta pronto.